Amables televidentes, muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Ante Meridiano, el magazine informativo del Canal 14, que es televisión para todos. Como siempre, qué placer darle la bienvenida a este espacio de una hora en vivo y en directo, en donde la información, el análisis, los temas de palpitante actualidad hacen presencia en punto de las 9:30 de la mañana. Y estamos en vivo y en directo porque queremos que ustedes participen. Sus comentarios, sus inquietudes son enriquecedores durante la entrevista que tenemos planteada todos los días, con diversos actores de la ciudad, del departamento y, por supuesto, de la nación. 664-9880 es la línea telefónica con la cual ustedes se conectan con nuestro programa. Pero también tenemos herramientas de participación como nuestro Twitter, @canal14tvcali, o nuestro correo am@canal14.tv. Y recuerden que también estamos a través del Internet, no solamente a través de las cableoperadoras. Pueden conectarse con toda la programación del Canal 14 a través de www.canal14.com.co. Y si lo prefiere, desde cualquier parte del mundo, puede hacerlo a través de Eurolatin Play, que es la aplicación en donde el Canal 14 hace presencia a nivel global. Y por supuesto, también bajen nuestra aplicación Canal 14 Cali, que es la opción más directa para que ustedes nos lleven a cualquier lado. Recuerden que tenemos también canal en YouTube para que ustedes revivan los programas de Ante Meridiano o cualquiera de los programas que hacen parte de la parrilla del Canal 14. Canal 14 Televisión, ustedes buscan Canal 14 de Televisión, Canal 14 Televisión pegadito, y allí acceden a toda nuestra, todos los programas que han hecho parte del 2018 de esta parrilla. Iniciamos como siempre todo el recorrido por las noticias, y ese mundo de la actualidad nos lo trae Judy Lizalda. Mi querida Judy, muy buenos días. Buenos días, Carito, buenos días para todos ustedes. Hoy es 15 de noviembre del año 2018, así es que como vamos a recibir platica, y como esa platica nos tiene que durar, se tiene que alargar, porque en diciembre tenemos muchos gastos, entonces tienen que cuidarla. Por favor, con mucho, pero con mucho cuidado, vayan a los cajeros y guarden su plata, porque los ladrones están así al acecho. Así es que ojalá que no les vaya mal, que todo les salga bien, que disfruten de su sueldo la primera quincena de este mes de noviembre. Bueno, y se llegó el día, porque el alcalde Maurice Armitage y el secretario de Infraestructura, Vía y Valorización, que es Marcial Quiñones, pues van a inaugurar, después de las 6 de la tarde, dos fases del corredor verde en la carrera octava con calles 63 y 28. Ajá. 31.000 metros cuadrados de espacio público entre las comunas 7 y 8. Tiene ciclorruta 3.4 kilómetros. 80 juegos para la gente, para que la gente disfrute, para que la gente se recree. Y un espacio medioambiental que está a la altura de las principales ciudades del mundo. O sea que bonita inauguración. Y las personas que vayan van a tener la oportunidad de clases de aerorumba. Así es que, después de las 6 de la tarde, el programa está completo. Completo, qué bueno, enhorabuena. En materia económica, les contamos que el dólar bajó 2 pesos con 50 centavos, porque estaba en 3.197.20 y nos amaneció en 3.194.70, en compra 2.800, para venta 2.960, el UR 260.19, euro 3.608.73, café 1,12, petróleo 66,12. Y claro que hay recordaciones, las fechas que han pasado, pero que es la historia. Hace 117 años nació el director de cine estadounidense, creador de películas de dibujos animados, Walt Disney. Hace 60 años murió de un infarto, cuando precisamente se encontraba filmando una escena de la película Salomón y la Reina de Saba, el actor estadounidense Tyrone Power, uno de los grandes del cine. Hace 526 años, Cristóbal Colón anotó en su diario el uso del tabaco por parte de los indígenas de América. Fue la primera vez que el consumo del tabaco fue registrado. Y esta es la música del recuerdo. Yo creía que un mejor podía curarme este gran dolor. Pues como mejor mejora mejoral, ese es precisamente el mejoral que nos da este
rey vallenato. El primer rey vallenato hace 29 años murió a los 70 años, Alejandro Durán. El grande Alejandro. Pero ahí está su música y su mejor álbum. Y el mejor alito, ¿cómo era? El mejor alito para los niños. Chiquitito y sabía delicioso. Los niños a veces se lo tomaban cuando lo encontraban por ahí porque era muy dulce, cuidado. Pero sí, el mejorar era lo mejor para el mejor que el mejor que el acetaminofén. Que el acetaminofén, sí, era sí, como mejor, sí. ¿No? Para los niños sí. No sé ahora, pero bueno, dejemos así. El presidente Iván Duque destacó que por primera vez va a dar un plan nacional de desarrollo y que va a incorporar pues la selección y la visión del desarrollo de nuestro país, porque no podemos seguir dándole la espalda a la riqueza, a esa área marina que tenemos. Entonces, a los mares, al Pacífico, a todo eso le va a dar importancia. Tal afirmación la hizo durante la presentación de las bases del Plan Nacional de Desarrollo para Colombia, que va a tener también, dice, equidad, efectividad, y que va a contrarrestar pues todos estos problemas que hemos venido sufriendo en los últimos años. Eso lo dijo cuando conmemoraba los 60 años del Departamento Nacional de Planeación. El plan de incorporar a la región incluye también pues las regionales a través de toda la articulación y el trabajo compuesto de la nación y los territorios. El Pacífico, el Caribe, la región central, Gran Santander, Amazonía, Eje Cafetero, Antioquia, Orinoquía, Llanos Orientales y el Océano. El jefe de Estado aprobó la oportunidad, aprovechó esta oportunidad de acto de conmemoración para conceder la Cruz de Boyacá en el grado de Cruz de Gran Cruz al economista Miguel Urrutia Montoya, ex gerente del Banco de la República, también exdirector del Departamento Nacional de Planeación. Dijo que era un deseo del Gobierno Nacional de reconocerle a él los méritos profesionales y él exaltó las virtudes pensando en que el señor Urrutia pues, le ha aportado al sector gubernamental y todo su conocimiento en la parte laboral y ha enriquecido los estudios políticos y económicos de la nación y del pueblo colombiano. Por eso le hacía ese reconocimiento. Bueno, esperamos que este plan de desarrollo no vaya a tener tantos peros como la reforma tributaria. Nos está invitando el gobierno a leer el plan de desarrollo y a que ustedes pongan en conocimiento del gobierno lo que opinan, lo que creen que se debe ajustar o no. Así que entren a las páginas del gobierno nacional, busquen ese plan de desarrollo y entre todos pues tratemos de verdad darle a conocer al gobierno qué pensamos frente a esta carta de navegación que propone Iván Duque. La Corte Constitucional declaró inexequible el gravamen que el año pasado se impuso a las toallas higiénicas y que en su momento levantó mucha polémica. En consecuencia, o tiene consecuencias este fallo, es que de ahora en adelante el gobierno no puede cobrar el IVA del 5% ni a las toallas higiénicas ni a los tampones. El año pasado un grupo de mujeres había interpuesto una demanda de inconstitucionalidad por considerar que este gravamen era desproporcionado y discriminatorio. El fallo empezará a regir apenas se firme por los 9 magistrados de la Corte Constitucional. Y empezó desde ayer en el Congreso de la República la discusión entre el gobierno y las bancadas por la propuesta de reforma tributaria que busca pues llenar el faltante de esos 14 millones de pesos en el presupuesto nacional para el 2019. Como lo hemos venido contando, de entrada, una amplia mayoría de congresistas manifestó que no apoyaría la ampliación del IVA para la canasta familiar. El proyecto del gobierno incluye una propuesta de 18% en el 2019 y el 17% al 2021. Por el momento, se abrió el debate para otras alternativas, pues el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en su defensa a capa y espada, manifestó que no ha planteado gravar el 100% de la canasta familiar, sino algunos productos exentos o excluidos, o sea el 53%, dejando de gravar un 39%. Recalcó que 12 millones de personas pobres recibirán más plata que lo que
van a gastar o lo que van a determinar para pagar lo del IVA. Carrasquilla también defendió el gravamen en las pensiones, aunque aclaró que solo se van a perjudicar las pensiones de 4.600.000 pesos, o sea, 6 salarios mínimos, que tenemos más o menos 80.000 personas pensionadas en Colombia con ese valor, el 3.9% de la población pensionada. También se acordó realizar una audiencia pública para este 21 de noviembre para que diferentes sectores expongan sus planteamientos frente al proyecto. Pero es que ya no le demos más vueltas a esto. Los planteamientos ya los han expuesto todos los gremios, todas las personas, todos los políticos, todos los congresistas. Ya se sabe qué se piensa a nivel nacional sobre el particular. Sí, no sabemos de qué forma pretenden convencer a los gremios y al país de que esto es una buena idea. El aumento del IVA, así se le baje un punto. 18%, de todas maneras son 18%. El ministro dice que serán 35.000 pesos lo que tendrán que pagar de más los colombianos. Ay, por favor, ministro. Y 35.000 pesos, ¿qué implica para una persona que gana un mínimo? Implica mucho. Pero además ya se les ha dado opciones. Miren, hay cantidad de multinacionales, hay cantidad de empresas, grandes tributantes, que la verdad lo que pagan es irrisorio. Y que también se le ha planteado la oportunidad de que se le aumente el tributo a quienes están manejando el petróleo en el país. Y tampoco. Entonces, yo creo que ya está bien de jugar con esto y creo que ya es el momento de tomar buenas decisiones frente a una circunstancia que en ningún momento va a ser de oportunidad para el Congreso. Recuerden ustedes, el próximo año hay elecciones. A los congresistas no les interesa que el pueblo esté en contra. Y que no toquen las pensiones, dicen las personas que han hecho el estudio, porque es nuestra plata, es la plata que hemos ido, entre comillas, como consignando para la vejez. Entonces es nuestra, no la tienen por qué tocar, nos tienen que definir en las pensiones. Muy bien, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. Glade sabe que hay espacios que no puedes controlar. Por eso los espacios que más disfrutas son aquellos que sientes propios, donde puedes relajarte con la frescura de la línea para auto de Glade. Descubre las nuevas fragancias Carro Nuevo y Lavanda Marina. Fragancias especialmente diseñadas. Con Fruver explora los rincones de Colombia en una Nissan Frontier. Participar es muy fácil. Compra 30.000 pesos en frutas y verduras en Almacenes La 14 y participa en el sorteo de una de las tres camionetas 4x4 Nissan Frontier 2019 para que te vayas de viaje donde quieras. Porque en Almacenes La 14 siempre te da más. Te invitamos a conectarte con la oferta de servicios que tenemos en telecomunicaciones. Disfruta del 50% de descuento durante 3 meses en los planes dupla y triple, que van desde 32.600 y 59.050 pesos, llevándote un espectacular obsequio. Aplican condiciones y restricciones. En Cali, estamos progresando juntos. Somos de la tierra de la caña. El chontaduro. De la gente pujante, donde el bienestar de todos nuestros aliados es importante. Somos una empresa colombiana que apoya lo nuestro. Somos JGB y en este momento apoyamos un ícono vallecaucano. Almacenes La 14. Porque apoya a los emprendedores. Porque es ejemplo de pujanza. Porque crecí con ella. Porque apoya la educación y cultura. Porque brinda buenas oportunidades laborales. Porque es colombiana, como yo.
UTGB apoya y seguirá apoyando Almacenes La 14, porque nacimos en la misma tierra. ¿Y tú por qué la apoyas? Ven y separa ya los juguetes de moda para esta Navidad, con solo el 10% del valor. Y te los guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. En este segundo del tiempo en que vivimos, mi voz viaja en el espacio, creando distintas situaciones en vibración, matiz, entonación, dicción, para un sonido perfecto. Narrando la historia de la humanidad. Y con la voz, la creatividad, la imagen y la escritura, descubro el mundo de la comunicación. Academia de Comunicación Jaime Echeverri Loaiza, un mundo de oportunidades laborales. En La 14, 40% de descuento en toda la juguetería. Este 17 de noviembre, en La 14, seguimos con descuentos de locura. Sí, 40% de descuento en toda la juguetería. No dejes pasar esta gran oportunidad, porque La 14 siempre te da más. Matié, las finas prendas. ¿Esponjado? ¿Sin definición? Necesito control. Cámbiate al nuevo Fructif y prueba su crema para peinar rizos poderosos. Con superfruta, aceite de coco, sin parabenos. Controla tu frizz. Aplica sin enjuagar para un pelo manejable. Rizos definidos y elásticos por 72 horas. Cámbiate al nuevo Fructif, rizos poderosos. Superfruta, superpelo, super tú. Garnier. Calima Centro Comercial. Calima en el corazón de vos. Con calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Este es Ante Meridiano, el magazine informativo del Canal 14, que es televisión para todos. En vivo y en directo a las 9:30 de la mañana, con repetición a las 1:30 de la tarde y a las 11:30 de la noche. Judy nos tiene más noticias. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, o sea la ONU, en fallo contra el Estado colombiano, ha pedido doble instancia para el exministro Felipe Arias, condenado a 17 años de cárcel por el escándalo que todos conocemos, Agroingreso Seguro. Consideran una posible violación a los derechos fundamentales del exfuncionario, en particular su derecho a la doble instancia, y afectan gravemente, en una forma desproporcionada, sus derechos políticos por condenarle a inhabilidad perpetua. Así las cosas, el Estado colombiano tiene un máximo de 180 días para decidir si acata o no la decisión de la ONU. El fallo es de naturaleza vinculante y está reglamentado por la ley y la Constitución en este país, y en el fallo, pues el Estado también estará mirando si revisa esa solicitud de extradición, si hay facultades para revisarla nuevamente y para tomar una determinación. Y una reducción en el índice de pobreza multidimensional en el Valle del Cauca del 15.5% al 12% durante su gobierno, reveló la gobernadora Dilian Francisca Toro durante una rendición pública participativa de cuentas en temas sociales que se llevó a cabo en el Teatro Materón de Palmira. El positivo resultado obedece a los avances de la ejecución de programas como el de emprendimiento, promovido así por las diferentes secretarías. Por ejemplo, en equidad de género se han invertido más de 8 mil millones de pesos en empoderamiento económico y prevención de violencia contra la mujer. El Valle del Cauca, como pionero en hacerle frente a los desafíos del posconflicto a través de la Secretaría de Paz y Reconciliación, implementó los consejos de paz en el departamento. La Secretaría de Desarrollo Social y Participación encontró al inicio de la administración un solo centro de vida en funcionamiento. En el 2017 se
ya se instituyeron 2.200, se invirtieron 2.212 millones de pesos para 38 centros. A través de la Secretaría de Asuntos Étnicos, 450 jóvenes afro se han beneficiado en empoderamiento e innovación, con una inversión de más de 200 millones de pesos. También se ha trabajado con las mujeres afro emprendedoras en diferentes municipios. Finalmente, la Secretaría de Educación ha mejorado la infraestructura en los 42 municipios con 50 mil millones de pesos y 14 mil pesos más que se invirtieron en dotación, millones, 14 mil millones. La comunidad de Palmira le agradeció también a la mandataria la gestión que está haciendo con los artesanos a través del Banco Social. Así es que buen balance que presenta la gobernadora en la parte social de su administración. Así es. Muy bien, amables televidentes, vamos a hacer una breve pausa. Los dejamos como todos los jueves con nuestra sección económica y en contados minutos nuestro invitado del día de hoy, el tema fundamental de Antemeridiano, harán presencia en esta sala. Buenos días, bienvenidos a Economía en Antemeridiano. El número de motociclistas que circulan por las principales vías del país creció. Según datos de la ANDI y FENALCO, la cantidad de matrículas de motociclistas asciende a 452.441 unidades a octubre de 2018, mostrando un crecimiento del 10.51%, lo que confirma que ruedan en Colombia 43.028 unidades más que en el mismo periodo de un año atrás. Cundinamarca y Antioquia son los departamentos con mayor número de motociclistas nuevas registradas, con una contribución del 17.3% y 15.7% respectivamente. El informe destaca que del total de motociclistas matriculadas a octubre de 2018, las tipo calle Street Sport participan con el 73.61% del total del mercado y que según el cilindraje, el primer lugar lo ocupa de 111 a 135 centímetros cúbicos, con un 35.75% las de bajo cilindraje. Son las preferidas en el país para ser usadas como medio de transporte en el trabajo. Las proyecciones establecen un total de 550.000 unidades de motos matriculadas para diciembre del 2018, según la ANDI. Los caficultores buscan 10.000 recolectores durante esta temporada. En 8 municipios antioqueños requieren de la mano de obra durante esta cosecha cafetera, según el Comité de Cafeteros del departamento. La búsqueda de los trabajadores se da por medio del Plan Cosecha, que permite el contacto entre productores y recolectores. La actual cosecha se extenderá hasta enero, dadas las condiciones climáticas que retrasaron la maduración de una parte de los frutos. En la actualidad, la cosecha genera empleo a 80.000 recolectores. Sin embargo, aún se está en la búsqueda de 10.000 trabajadores. Más información en los 12 puntos de orientación denominados casetas de información al recolector instaladas en los 8 municipios de Antioquia o en la línea gratuita 018.000-415-999. Y algunos datos para finalizar. Según el DANE, la producción industrial nacional creció 2.9% en septiembre y sus ventas se incrementaron 2.9% en relación con el mismo mes del año pasado. El empleo cerró en números rojos con una variación de menos 1.5% y la fabricación de carrocerías para vehículos automotores fue el sector de mejor desempeño. En cuanto a las importaciones, la entidad reportó en septiembre un saldo de 4.047.8 millones de dólares CIF y presentaron un aumento de 8.4% con relación al mismo mes de 2017. Esa es toda la información. Esperen más noticias económicas la próxima semana en Antemeridiano. En el Valle palpita una empresa comprometida con el progreso y bienestar de la región. La 14 es responsabilidad y vocación de servicio, es fidelidad con sus proveedores, es calidad en sus productos, es compromiso con su gente. En cada compra va impreso nuestro sentimiento y nuestro deseo de brindar cada vez una mejor atención. La 14 siempre te da más.
Es hora de irse de paseo en un espectacular Nissan Frontier 4x4 2019. Compra 30 mil pesos en frutas y verduras en la 14 y participa en el sorteo de una de las tres camionetas Nissan Frontier 2019. Válido del 20 de agosto al 31 de enero de 2019. Aplican condiciones. Más información www.la14.com. Autoriza Coljuegos. Hola, quiero hacerles una invitación muy especial para que no se pierdan la programación del Canal 14. Véanos a través de UNE en Cali y por nuestra señal en vivo www.canal14.com.co. Los espero. Los avances más importantes de la tecnología, la ciencia y la salud, seguridad y privacidad en las redes sociales, aplicaciones e invitados. Todo esto y mucho más, usted lo podrá encontrar en Más Tecnología. Todos los martes a partir de las 2:30 de la tarde por el Canal 14, Televisión para Todos. En la 14, 40% de descuento en toda la juguetería. Este 17 de noviembre, en la 14, seguimos con descuentos de locura. Sí, 40% de descuento en toda la juguetería. No dejes pasar esta gran oportunidad, porque la 14 siempre te da más. Yo me llamo Duván. Juan Esteban. Samuel. Juan Salvador. Ángel. Juan Gregorio. Martín Triano Espina. ¿Qué vas a hacer cuando grande? Quiero ser un director de cine. Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar. No lo sé. Ella es Lorelai. ¿Qué gusto? Hola. ¿Qué te gusta de Lorelai? La sonrisa. Los ojos llenos de felicidad. Hazle una cara graciosa. Ahora, dale una cachetada. Sí, una cachetada fuerte. No. ¿Por? No. ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla. Ella es una niña, ¿cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega. Porque le duele. En el Valle del Cauca, cero tolerancia con la violencia de género. Gobernación del Valle del Cauca, trabajo de corazón. Ven y separa ya los juguetes de moda para esta Navidad, con solo el 10% del valor, y te los guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Las finas prendas. Llegó la Navidad a la 14. Ven y separa tu árbol con solo el 10% de su valor y te lo guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Calima. Si de algo nos sentimos orgullosos los vallecaucanos es de cómo el histrionismo corre por nuestras venas. Ese que hoy permite que, gracias a la iniciativa de líderes en la cultura, podamos decir que en el Valle del Cauca tenemos una de las más grandes instituciones de ballet y danza contemporánea a nivel nacional e internacional. El Instituto Colombiano de Ballet Clásico, Incolballet, ha logrado a lo largo de 40 años consolidar la escuela de formación y dos compañías de ballet clásico y danza contemporánea, pero más allá de este importante objetivo alcanzado, ha dado la oportunidad a un sinnúmero de chicos
para que profesionalicen su talento, favoreciendo a quienes se encuentran en vulnerabilidad. Al celebrar 40 años de actividad, queremos conocer al Incolballet de hoy y recordar también sus cadenciosos pasos para llegar a la excelencia. Por tal motivo, nos acompaña hoy su director, Jorge Enrique Vivas, con los buenos días y agradeciendo le haya dicho sí a esta invitación de los televidentes de Antemeridiano. Qué bueno que está con nosotros y, una vez más, enhorabuena por esos 40 años de la institución. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes y sí, aquí tratando de seguir visibilizando ese instituto, el Instituto Colombiano de Ballet Clásico Incolballet, y todo lo que se ha hecho en estos 40 años y lo que aspiramos poder seguir haciendo y aportando a la cultura, no solamente en Cali, sino el Valle y a nivel nacional, que es la proyección que hoy tenemos. Sin lugar a dudas. Vamos a seguirle los pasos a Incolballet de Antemeridiano. 664-9880. Señor Vivas, ¿cuál ha sido, por ejemplo, el momento más difícil por el cual ha atravesado el instituto? ¿Y cuál el mayor orgullo a lo largo de toda su historia? Yo creo que, sin lugar a dudas, yo estoy recién llegado a Incolballet, pero le he hecho seguimiento a la vida institucional en el tiempo. Pero creo que el momento más difícil fue la salida de la maestra Gloria Castro, que fue la gestora de este proyecto. Obviamente por las, digamos, situaciones normativas nuestras, la edad de retiro forzoso de los procesos. Pero digamos que hoy vivimos todavía un momento de transición entre la era Gloria Castro y la nueva era. Digamos, las nuevas propuestas que llegan, el deseo de mantener fortalecida la institución y de sacarla ya del ámbito, que yo llamo al ámbito parroquial caleño, y llevarla a otros niveles, ¿sí? ¿Eso todavía no lo hemos logrado? Sí, pero hay un elemento bastante curioso. Incolballet lo conoce más el mundo que los propios vallecaucanos, que los propios colombianos. Es real. Es algo bien curioso. Entonces, hoy nos planteamos la necesidad de sacarlo en el espectro nacional, de llevarlo a otras zonas del área de la geografía nacional y posibilitar el fortalecimiento de procesos de la danza. Incolballet es fundamentalmente un laboratorio de danza, un laboratorio donde se procesa muchas iniciativas a partir de la danza y se generan muchas propuestas. Hoy estamos hablando de emprendimiento cultural, ¿sí? Y creemos que todo eso hay que empezar a canalizarlo, a sistematizarlo, a organizarlo y a proyectarlo de carácter nacional. Nosotros somos una entidad nacional, pero como el pasado fin de semana estuvimos en Medellín en el Festival de Danza, nos preguntaban, bueno, ¿y ustedes pretenden quedarse allá en Cali? Sí, vamos a seguir en Cali porque es, digamos, el origen. El origen. Aquí la tierra. Pero vamos a salir a nivel nacional. Pero vamos a impulsar el orgullo programas. Puede ser precisamente eso, que lo conozcan ya, el trabajo y para qué es Incolballet a nivel mundial. Exactamente. A nivel mundial, las grandes compañías, coreógrafos, vienen hasta acá, vienen por nuestros bailarines, se nos lo llevan. Y la labor que hizo la maestra. Y claro, obviamente el reconocimiento internacional de la maestra. Entonces, esa parte nosotros no podemos dejarla perder. Pero indudablemente tenemos que salir ya de Cali, ¿sí? Aquí tenemos un grupo de egresados que han fortalecido mucho los procesos de danza, a nivel de incluso la danza urbana, los bailes urbanos. Detrás de todos esos procesos, incluso de los procesos de lo que hoy ese boom de la salsa, de la salsa espectáculo, detrás de eso hay muchos bailarines de Incolballet. Entonces han generado también un valor agregado a la cultura aquí en Cali. Pues esperemos que con un presidente que le apuesta a la economía naranja, este proceso se dé mucho más fácil, porque cuando uno dice, es la escuela de ballet clásico de la nación, es la escuela por excelencia, pues entonces claro que el presidente tendrá que ponerle atención para que se replique en otras partes de Colombia, para que podamos tener sucursales de Incolballet en donde se fortalezca el nombre de una institución que lleva 40 años al frente de una de las artes más bellas que tiene el mundo.
Director, ¿en qué línea de trabajo considera usted ha crecido de manera exponencial en Colvalet? ¿En qué línea de trabajo en estos 40 años de excelencia y en cuál ha sido difícil tal crecimiento? Pues yo pienso que la línea fundamental es el ballet. Detrás de todas las academias de ballet que hay en la ciudad están los egresados. Pero también todo este proceso explorativo de la danza. ¿Sí? Esa línea, digamos, la línea de danza, que es la línea fundamental, se mantiene. Y ha crecido. ¿Sí? Y ha crecido, claro que ha crecido. Lamentablemente nosotros pues tenemos una institución educativa que es la escuela de formación donde se van formando nuestros chicos y tenemos unos cupos muy reducidos frente a la demanda que hay. ¿Cuántos tenemos en este momento en la escuela? Alrededor de 400 estudiantes, ¿sí? Pero en este momento que estamos en proceso de inscripción se pueden presentar 2.000 personas. 2.000 personas, ¿sí? Claro. Y nos toca hacer un proceso de selección. Entonces, allí estamos. Y ahí es donde estamos haciendo unas apuestas. Como una de las sedes que tenemos la empezamos a ampliar para que lleguen más chicos. Ya logramos que la Secretaría de Educación de Cali, que es la que maneja la parte educativa, nos amplíe un cupo en preescolar. Es decir, 20 chicos nuevos, 20 niños nuevos vamos a recibir, ¿sí? Y estamos en un proceso de que nos amplíe, que nos entreguen una sede educativa para seguir fortaleciendo ese proceso. Estamos en Pradera, en un proyecto con el Ingenio Mayagüez. ¿Sí? El Ingenio Mayagüez, el Ministerio de Educación, la Gobernación, la doctora Dilian Francisca ha hecho una gran apuesta por estos proyectos culturales y sobre todo en Incolvalé, y la Alcaldía de Pradera, con la cual estamos preparando ese gran proyecto que va a ser el Colegio Incolvalé en Pradera. Pero también queremos, dentro de esta dinámica que viene de las jornadas únicas, aportar en las diferentes secretarías para posibilitar implementar esos procesos con la asesoría de Incolvalé, ¿sí? Que no tienen que ser necesariamente en danza, pueden ser en procesos artísticos. ¿Sí? Y en eso estamos con muchas alcaldías. Yo soy docente, conozco esa dinámica, participé en un proceso hace unos 18 años de jornada única y creo que tenemos las posibilidades de ayudar a bajar esos índices de dificultades que presentan las instituciones educativas, porque en Incolvalé nosotros no tenemos esos problemas: cero embarazos prematuros, cero problemas de violencia, cero consumo de sustancias. Es que la mente, ¿sí?, está en otra cosa. Exacto, y está cero deserciones, ¿no? Hay disciplina. Tiene que haber una formación mental y física. Estamos interesados en desarrollar el talento. Eso, las otras cositas, no hay tiempo, porque es que los chicos entran a las 6:30 de la mañana y salen a las 5:30 de la tarde. Y llegan a la casa a las 7 de la noche. Cansados. ¿Sí? A dormir. Yo ayer hablaba con una señora que va a ingresar su hija y a partir de enero, pero algún grupo que le hemos visto talento, les pedimos que desde ahora empiecen a trabajar, sí, como que vayan articulando. Y me decía la señora que está aterrada, ¿no? La niña levantándose a las 4 o 5 de la mañana para llegar al colegio, llega a las 7 a dormir. Dijo, eso es. Cambió totalmente. Y eso pasa, ¿sí? Claro. Eso es lo que podemos ver, es el resultado. Y creo que esa apuesta no la podemos dejar perder. De acuerdo. Director, ¿ya? ¿Cómo manejan ustedes y cómo pueden superar los problemas que se puedan presentar con los niños que acuden en Colvalet cuando a veces es gente de escasos recursos y es difícil comprar los implementos, sí, las zapatillas cuestan, y una buena alimentación que necesitan para todo ese nivel y para todo ese trabajo? Pues yo tengo que decirle que el 80% de los niños que hay en Incolvalé son de estrato 1, 2 y 3. Así, ¿sí?, es. Porque es gratuidad. La institución educativa oficial trabaja con los recursos del Sistema General de Participaciones. Y para eso lo creó la maestra, para favorecer a esos niños. Y esos chicos allí, pues hay un proceso de conciencia nutricional. Tienen que entender que no es la misma alimentación de todo el mundo. Ellos tienen el programa de alimentación escolar y tienen una dieta especial ese programa. Se va tomando unos niveles de conciencia de esa parte. Obviamente hay una asociación de padres de familia también que es muy dinámica, que ayuda en esos procesos a buscar los implementos más económicos y demás.
y algunos que ingresan, que podían tener acceso a colegios privados, saben que el dinero que se invertía en el colegio privado, pues ahora tendrán que invertirlo en esos implementos y en el transporte, ¿no?, que también está por cargo de la Asociación de Padres. ¿Cuántos niños atiende la escuela? Alrededor de 400. Se nos dijo alrededor de sectores vulnerables de Cali, vulnerables, sí, y municipios aledaños, algunos de ellos, y gracias a la oportunidad de prepararse y profesionalizar su talento, se han convertido en importantes figuras de grandes compañías del mundo, y hemos tenido representación maravillosa en los grandes ballet a nivel mundial. Pensar que de no existir Incolvadé esto no se lograría, y muchos de estos pequeños podrían frustrar su anhelo artístico, pues nos hace valorar aún más esa labor de la escuela de formación. ¿Qué ha representado para el departamento esa escuela de formación, para Incolvadé, y cuántos egresados contamos a lo largo de estos años? Fíjate que yo estoy en ese proceso de organizar un encuentro de egresados, porque los egresados están haciendo muchas cosas en el mundo, en Colombia, en el Valle y en Cali. Es decir, nuestros egresados están cumpliendo el papel para el cual se prepararon. Lo que pasa es que en estos procesos, pues, se dispersan un poco y aprovechando todas esas actividades de los 40 años, pues la idea es convocarlos, que ellos sientan ser partícipes de ese proceso. He tenido la posibilidad de contactarme y de hecho vamos a hacer por ahí unos 15 días un encuentro con los más cercanos, pero también aprovechando la tecnología nos vamos a conectar con los que están en Holanda, en Estados Unidos, en Europa, ¿sí? Están muy interesados. Hemos ubicado alrededor de unos 5 que están haciendo muchas cosas y que están muy interesados en venir a aportarle a la cultura vallecaucana. Nosotros aquí traemos, pues, en promedio unos 2 coreógrafos a cada compañía en el año, para que nos dejen ciertas obras, ciertos montajes. Pero yo hoy quiero, mi propuesta es apostarle a la producción nuestra, ¿sí? Porque es que el ballet, tal como en algún momento lo generó con esa concepción la maestra Gloria, fue que la gente a través del ritmo popular pudiera acercarse al ballet, que fue la propuesta con Barrio Ballet, por ejemplo. Fue maravilloso. Sí, sí, y fíjate que uno, es curioso, Incolvadé tiene muchos montajes, pero cada vez que ofertamos para presentar funciones, lo primero. Sí, el año, no puede faltar el Cali Pachanguero. El Cali Pachanguero, el cierre pues de Incolvadé. Entonces seguiremos con esa exploración de llegar sí, claro, a acercarnos a lo popular, aunque pues los clásicos serán los clásicos, pero... Claro, los clásicos no se pueden dejar, pero también yo, pues la formación mía artística está muy arraigada al tema folclórico. ¿Ya? Entonces, claro, allí también se generan algunos tipos de debates que tienen que darse y que a mí me gustan. En torno pues a rescatar un poco lo nuestro, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura. Entonces posiblemente tendremos una tercera compañía de folclore en Colvalet. Sí, yo estoy haciendo una apuesta, no es fácil porque la idea es vamos a fortalecer lo que hay, yo no puedo llegar a montar otra cosa y no, vamos a fortalecer lo que hay, nuestras compañías, la compañía Insigne, que es la compañía de ballet. Nuestra y si nos sobra reciente platica, compañía, pensamos en algo más. Exacto, nuestra reciente compañía. Va que en es puntas, la de contemporánea, entonces. Esa tercera. Exacto. Compañía. Pero vamos a trabajar en un grupo representativo de folclore, ¿sí? Y obviamente buscaremos recursos para la compañía de danza folclórica, sí, la primera nacional sería. Sería sensacional un Barrio Ballet 2. Sería sensacional, créame que sí. Porque usted lo ha dicho, es la insignia de Incolvadé, y pese a que cada diciembre nos maravillan con Cascanueces, que es, digamos, lo más popular que tenemos en este momento, y que ya se acerca Navidad, una segunda apuesta de Barrio Ballet sería extraordinaria. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar, entre otras cosas, de infraestructura de Incolvadé. Necesitamos infraestructura, de las finanzas de Incolvadé. Y vamos a hablar, obviamente, de ese reconocimiento que ha hecho la gobernadora a los 40 años de una entidad que queremos tanto. Regresamos. Alimento Comercial.
calle 19, Palo Quemao, Bogotá. Con Fruver explora los rincones de Colombia en una Nissan Frontier. Participar es muy fácil. Compra 30 mil pesos en frutas y verduras en Almacenes La 14 y participa en el sorteo de una de las tres camionetas 4x4 Nissan Frontier 2019 para que te vayas de viaje donde quieras, porque en Almacenes La 14 siempre te da más. Te invitamos a conectarte con la oferta de servicios que tenemos en telecomunicaciones. Disfruta del 50% de descuento durante 3 meses en los planes dupla y triple, que van desde 32.600 y 59.050 pesos, llevándote un espectacular obsequio. Aplican condiciones y restricciones. En Cali, estamos progresando juntos. Ven y separa ya los juguetes de moda para esta Navidad, con solo el 10% del valor. Y te los guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Ser médico de EMI es tener una misión las 24 horas del día. Es querer estar ahí, en el lugar y en el momento justo. Ser médico de EMI es ser parte de una familia con más de 35 años de experiencia. Una empresa que me deja ser quien soy. Un lugar que saca lo mejor de mí. EMI, el guardián de tu salud. Vigilado Supersalud. Llegó la Navidad a la 14. Ven y separa tu árbol con solo el 10% de su valor y te lo guardamos hasta el 30 de noviembre. No dejes pasar esta oportunidad. Consulta más en la14.com. La 14 siempre te da más. Los invitamos todos los miércoles a las 11 de la mañana a conectarse con Salud en Casa. Especialistas hablan claro y sencillo todo sobre la salud humana. Salud en Casa, miércoles 11 de la mañana, Canal 14, Televisión para Todos. Calima Centro Comercial, Armenia, Bogotá, Cali. Calima Centro Comercial, definitivamente. Calima Centro Comercial, Calima. La proyección que tiene hoy Incolvalet es la de posicionarse en las diferentes regiones del país y a nivel internacional, seguir fortaleciéndolo con proyectos como que ha llegado a varios municipios del departamento. Estos son los objetivos que tiene a futuro este instituto de ballet clásico y de danza contemporánea que llega a sus 40 años. Nos acompaña su director y esperamos que ustedes puedan escuchar en la voz de Jorge Enrique Vivas, el orgullo, pero también lo que se está haciendo para fortalecer una de las instituciones más queridas por los vallecaucanos. 664-9880. Director, siempre hemos pensado y hemos dicho aquí que la cultura cuesta, pero la cultura no tiene respaldo, infortunadamente. Claro que en el gobierno pasado con Mariana Garcés cambió un poco ese pensamiento y ella hizo no solamente para el Valle, para Cali, sino para todo el país. Esperamos que con la nueva directora o la nueva ministra pues también se siga ese ritmo, además que es vallecaucana. Pero ¿cuánto le cuesta a usted el mantenimiento mensual de la institución? Habida cuenta que son dos compañías, que es un pool de profesionales, la logística, el montaje, el vestuario, todo lo que usted necesita para el funcionamiento. Pues es bastante alto y es insuficiente, ¿sí? La realidad es que, si bien es cierto, la gobernación hace un esfuerzo grande de alrededor de 3.300 millones de pesos anuales
recibimos unos recursos de estampilla, que es un recaudo que va llegando y nos calculan a veces 1.000 millones, pero no se recauda todo. Uh-huh. En este momento, al mes de noviembre, se ha recaudado el 70%. Entonces, claro, eso genera, va generando unos déficits al, sí, final, de, al final del estado de cuentas, ¿sí? Y unos recursos para proyectos con el ministerio, que es muy poco. Con eso hacemos presencia en los municipios. Hoy estamos en 10 municipios y fortaleciendo los procesos de pre-ballet, sobre todo, y de danza contemporánea. Uh-huh. Pero buscamos que esos chicos que tenemos allá, traerlos acá. Colbales ha sido el propósito en este momento. Lo estoy haciendo inicialmente con Jumbo y Jamundí, que quedan cerca, ¿sí? En Jumbo hace 10 días hicimos unas audiciones en un proyecto que tienen acá de pre-ballet, y logramos de los que enfrentaron el rollo unos 6 chicos que van a entrar al proceso de Colbales. Justo hoy tenemos una reunión con la Secretaría de Cultura de Jamundí para revisar allá también, porque allá sí tenemos estudiantes de Jamundí, pero queremos que vuelva más institucional. O sea, ¿con cuántos municipios están trabajando en este Con el Arte Generamos Paz? En 10 municipios. 10 municipios tienen en este momento. Sí, y ha sido un éxito. Tenemos alrededor de unos 500 niños. Uh-huh. En el fin de semana que estuve en Medellín, estamos propiciando un convenio con una cooperativa que tiene presencia aquí en Cali, y ellos también están tratando de hacer ballet, pero en todo el país tienen 150 niños, en todo el país. ¡Qué bárbaro! Entonces yo les decía, 150 niños tenemos en Buenaventura. Exactamente. ¿Sí? Y es hermoso ver esas niñas con su color de piel. Ay, y haciendo ballet con su tutu, divino. Hace poquito hicimos el cierre del proyecto en Buenaventura y fue espectacular. Fue muy hermoso. Mira, director, a uno no lo tienen que condecorar para trabajar bien, pero sí motiva, claro. Y fue muy importante que la gobernadora le diera la orden al mérito vallecaucano, grado cruz de comendador, por el trabajo de esos 40 años en la cultura. Sí, eso fue muy gratificante, no para mí, para la comunidad en Colbalet, porque es el resultado, es ese fortaleza que tiene la comunidad, sí, porque yo siempre he reivindicado a los papás, a las mamás. Sí, es una comunidad. Porque ellos se meten duro en eso. Claro. Ellos saben que desde el momento en que ingresa el niño allí, empiezan a construirle su proyecto de vida. Así que es. No es dejarlos allá, como en algún momento les decía yo, esto no es un parqueadero, ¿sí? Porque así hoy funciona. ¿Sí? Muchos papás creen que la institución educativa es el parqueadero. Téngame el niño mientras yo no salgo a trabajar, vaya a la guardería, ¿sí? Uh-huh. Y se desentienden del proceso. Es cierto. Acá nosotros tenemos un proceso permanente que obliga a los padres a que estén allí metidos, ¿sí? Entonces el papá tendrá que madrugar, tendrá que acostarse temprano también, y todas esas, digamos, esa dinámica, disciplina, se genera en el hogar. Director, obras son amores, decían los abuelos. Sí. Más allá de esta condecoración merecidísima, pues en medio de su labor la institución tiene carencias. Faltan salas, salones, un teatrino, más profesores, y de manera increíble necesitan agua potable. Increíble. ¿Por qué no se ha logrado que el preciado líquido también dance por Incolvalet? ¿Qué pasos faltaban por realizar para ello y en qué forma el gobierno departamental favoreció lo que será la solución de este problema, si es que ya se solucionó? Y además, ¿cuántos recursos necesitan para todas esas obras pendientes? Bueno, los recursos, ustedes saben que con el Estado siempre faltan. Fíjate que quiero referir un poco el tema del agua. A mí me llamó mucho la atención un día que vi al director de formación con un termo en una reunión. Sí. Y entonces pensé que tenía algún líquido así, alguna cosa algún especial. Remedio. Algo. Entonces le pregunté, ¿qué estás tomando? Y me dije, agua. Y es que aquí no hay agua. Toca ¿cómo traer? Así que aquí no hay agua, aquí todo el mundo anda con su termo. Y yo no sabía eso. Y entonces me llamó la atención que en 40 años no se haya solucionado. No haya solucionado ese tema. Aunque allí están más o menos, llevan 20 años en esa sede. Y igual, en mucho tiempo. Pero eso tiene una razón, ¿no? Y es que esa zona, se recuerdan que era una zona ubicada como el sector rural. ¿Ya? Que tiene entonces, problemas toda la pozo vida. Pozo séptico, aljibes y demás. Y claro, entonces se ha venido Cali proyectando hacia el sur
y por ahí han hecho algunas acometidas, pero pasaban por un ladito en Colvale y nada. Entonces lo primero que hicimos, como estábamos en los 40 años, organizamos una serie de eventos y ruedas de prensa y vino una periodista y le hablamos de eso y bueno, eso sirvió porque todo el mundo se sintió. Claro. ¿Sí? ¿Cómo así que no hay agua? Y obviamente la gobernadora, cuando llegó a oídos de la gobernadora, pues ella también. Inmediatamente dijo, no, venga, hay que hablar con... Claro. Eso al otro día está el gerente en Cali. ¿Ahí? Llamándome. Venga, ¿cómo así que ustedes no tienen agua? Y entonces ¿qué le han dado de solución? ¿Qué le han dicho? Bueno, ya hicieron las visitas y resulta que allí, justo ahí en la entrada en Colvale, pasa los tubos que están surtiendo de agua a esa zona, a esas unidades que se han hecho en esa zona. Entonces tenemos ya el propósito, ahora nos toca conseguir los recursos para hacer el proceso, las construcciones internas, las obras internas, pero ya van a colocar el medidor y ya hicieron las visitas, al menos eso fue muy rápido. Uh-huh. ¿Sí? Eso es un papel muy importante de los medios, pues okay. Que director, nos ayudan a visibilizar también los problemas. Como ya se nos llega la Navidad, me imagino que estamos dando nuevamente cascanueces para que haga la invitación, porque no nos podemos quedar sin ir a acompañarlos a ustedes. Claro. Y sin celebrar. Y además de las próximas giras que tenemos a nivel internacional. Claro, ¿también? Sí. En Colvale no descansa. Uh-huh. Allá hay movimiento todo el tiempo. Ahorita venimos del Festival de Danza de Medellín, que fue una gran experiencia, un gran reconocimiento tuvo en Colvale y la compañía allá en Medellín. Y seguimos el proceso de montaje, ya digamos que están expuliendo, ¿no? El tema del montaje Cascanueces, que lo vamos a presentar primero en Popayán. Hay una función en Popayán el próximo 25 y luego vendremos acá el 1 y el 2 de diciembre para la comunidad caleña y vallecaucana. De hecho, ya ayer recibí una carta de un grupo de niños, de la gente que está en Tuluá, que traen un bus completo, uno o dos buses, ay, caramba, a ver Cascanueces. ¿Sí? Y estamos buscando la forma de ofertarlo, de vender las funciones en algunos municipios donde tengamos la infraestructura. Lamentablemente no tenemos, nosotros no contamos con escenarios. Sí, es real. ¿Sí? En el valle, escenarios donde pueden hacer este tipo de espectáculos. Sí, es cierto. Hablé con la ministra para que los lleve ahora en diciembre a Bogotá. Estamos en eso, estamos en varias diligencias, porque ahora viene justo de las giras, tenemos unos eventos en Brasil, dos semanas en Brasil, una gira en Brasil, y luego nos venimos a preparar para la gran gira en China. ¿En China? Vamos a estar 60 días en China. Wow. 30 funciones y estamos preparando. Y los chinos, lo primero que nos llegó en mandarín, así, Barrio Ballet. Hay que llevarles Barrio Ballet. Ah, no, es que entonces, en China la salsa es lo más. Es eso. Pues miren ustedes, queríamos acercarlos un poco. ¿Usted imagina bailando esos ritmos del Brasil en puntas? Uy, uy, qué apuesta. Sería interesante. Hemos querido acercarlos un poco a lo que es Incolballet hoy. Una institución que nos llena de orgullo, que está haciendo un trabajo maravilloso con los talentos de estos pequeños y que de una u otra forma está haciendo patria, porque nos está ubicando en el calendario del mundo de la danza clásica y la danza contemporánea. Así que queremos agradecer la presencia de su director, Jorge Enrique Vivas, que haya otros 40 años más de puro ballet. Pues agradecerle a usted nuevamente y pues espero de esos 40 años dejar mi aporte. De esos muchos más que esperamos que sigan en la cultura vallecaucana y ojalá en la cultura nacional. Que así sea. Ese es nuestro propósito. Que así sea. Hasta mañana en punto de las 9:30. Felicidades.